no conocía. Me ha encantado todo. Entonces vamos a empezar con el primer plato. Vamos a tener una ensalada de temporada con los quesos que nos han traído del queso de la Garrocha. Ellos están hechos cubiertos con ceniza de volcán como conservante, que se lleva utilizando desde la Edad Media. Y luego tienen unos con trompeta de la muerte, roseta, y el otro con algas del Ebro. La verdad es que los dos tienen su particularidad, tienen los dos, aparte de un aroma potente como es el queso de cabra, tienen una textura muy, muy cremosa, muy untuosa, aunque es verdad que a la hora de trabajarlo y de cortarlo, sí que es verdad que es muy enterito, no es como otros quesos que a lo mejor se demoran un poquito más. Y nosotros lo que hemos decidido es hacer una ensaladita con ellos, aunque también se puede poner como un entrante, o si queremos utilizarlo como un postre, o como queramos, lo podemos hacer a la plancha, como queramos jugar un poco con el producto, siempre intentando respetarlo lo máximo posible. Ana, si te parece bien, lo que podemos hacer es que como el menú va grabado con el AOVE y es Navidad, sí. Lo mejor es que va siempre con un brindis, que luego será posible con Margarita San José. Vale. Entonces, si quieres, quitas el menú y directamente pasamos al vino para que nos hable Margarita. Vale. Pues tenemos esa ensaladita de temporada con los quesos. A continuación pasaríamos a la corvina con un puré de boniato, que está de temporada igual ahora, que es de mercado. Una salsa, un consomé de la espina con trufa. Y luego pasaríamos al jarrete, que va con un puré de patata y una trufa laminada. Y por último el postre, que sería una mousse de pistacho con un cremoso con una gelatina de fresa y